Bueno, así lleva cerca de 6 años lo que es fundando, ¿no? Surgió así como un grupito de jóvenes, de amigos, que se interesaron por hacer algo, viendo que lo que había en ese momento no resultaba, no salía para adelante la cosa, pues entonces decidieron formar algo, ¿no? Poco a poco se ha ido aglutinando más gente, y ahora somos un, no sabría, ya es que decirte la cantidad, somos está entre los militantes y simpatizantes, ¿eh? Sabemos en ese sentido. Podemos, cuando hacemos un acto, qué cantidad de gente, sabemos con una cantidad de gente fija que contamos y más o menos, y que poco a poco vemos que cada día se van sumando más y ahora después de La Palma se han ido sumando más. En cuanto a cómo funcionamos, pues bueno, ahora mismo Astarú lleva cerca de 6 años lo que es funcionando, ¿no? Astarú es una asociación juvenil independentista. El fin de Astarú es concienciar un poquito, bueno, un poquito bastante a todos los jóvenes de la realidad social en la que vivimos, ¿no? Esta maravillosa isla de La Palma es el escenario del encuentro juvenil más grande que se celebra en Canarias. En este programa daremos un repaso de todas las actividades que Saruk ha preparado para que los miles de canarios se lo pasen en... ¿Desde cuándo estás aquí acampado? Pues el sábado pasado. ¿Y te trajiste todo el material de pintura? No, mi hermano, que es el auténtico artista, pese a que me están haciendo una entrevista a mí, es el verdadero, el que me trae las cosas. ¿Y qué estás pintando? Pues el acampado y tal, así. Luego. Para pasar el rato, digo. ¿Luego qué vas a hacer con el cuadro? No, estos son para la colección particular. Cuéntame, ¿qué te parece cómo se ha organizado todo este encuentro juvenil? Pues está bien, aunque la verdad que lo que es las ayudas a la gente y eso, en las duchas, pues mira, y tú ves. Pero no, en general está muy bien todo. ¿Eres de La Palma? Sí, Santa Cruz de Palma. Y te has venido a acampar aquí, ¿no? Y cuéntame un poco, ¿has ido a los conciertos? Sí. ¿Cuál te ha gustado más?
unos amigos de aquí que se llaman Ojalá Mucha. Sí. ¿Vas a estar acampada hasta el domingo? Sí, sí, espero, si no aguantamos. A ver, ¿desde cuándo están acampados aquí? ¿Desde cuándo? No, nosotros tenemos las casitas, las casetas abajo, está en Villa Abajo, ahora tenemos el kioquillo en Villa Arriba. ¿Y ese peinado? Este es el de Unión Lírica, no lo ha visto, así tan atractivo. Nos acabamos de sacar una con los tíos. Que van a bailar esta noche con ellos, ¿no? Así, desnudo en el escenario. ¿De dónde son ustedes? De Tenerife. ¿Y desde cuándo están aquí? A ver, contéstame tú. Algunos desde el viernes y otros desde el sábado. ¿Y qué tal el acampar aquí para quitar las piedritas y todo eso? ¿Bien, no? Sí, bien. Al principio un poco chungo, pero bien. ¿Y qué opinas de que se organicen estos encuentros? Bien, genial. La gente se divierte bien. Muchas actividades, muchos cursos, ¿ustedes? Sí, viendo pelis y conferencias y eso. Están muy bien las conferencias, súper bien organizadas y con gente que sabe y tal. Y es muy entretenido ir y escuchar y debatir los temas. ¿Qué temas han debatido? Pues hemos debatido temas como el de la independencia de Canarias, todo el rollo de la salud y eso. Y también el de las películas canarias, como la gente peninsular y todo eso. ¿Y qué tal? ¿Cómo se la están pasando las noches aquí? Ay, súper bien, una pasada, a lo mejor, es lo mejor del día, ¿eh? Continuamos este encuentro juvenil con dos amigos de la casa, Unión Lírica, que van a actuar esta noche. ¿Están preparados? Totalmente preparados para la actuación de esta noche, va a ser algo que va a estar muy bien. Y como siempre aquí con nuestro amigo de Canal 7, Musical Orbital, para todos ustedes. Sí, ya. Yeah. Oye, ¿y dónde se llama Jessica? Bueno, Jessica se quedó descansando en el hotel, está un poco cansada y... ¿Llegaron hoy a La Palma? Llegamos sobre las 11 de la mañana. ¿Habían estado antes en la isla? No, es la primera vez que estamos en la isla. Yo como persona turística nunca he estado por aquí, ni como grupo tampoco, y es la primera vez, y esperemos que le guste a la gente, pero tenemos mucho fan. Nos hemos enterado hoy precisamente de que el disco está agotado aquí en La Palma, y que mejor, ¿no? Bueno, genial, ¿no? Sí, genial. Es un poquito estresante, ¿no? Tener que venir el mismo día, y porque ustedes, tengo entendido que mañana ya se van otra vez. ¿Cómo es la vida así de unos artistas como Unión Lírica? Bueno, la verdad que es un poco estresante, pero no hay otra forma de hacerlo, porque, bueno, mañana nos vamos a Las Palmas y el viernes tenemos otro concierto, nos tenemos que volver a ir, o sea que el que quiere la APA. Thank you.
una de las actividades que se pueden encontrar en este encuentro juvenil es el Silvo Gomero. Aquí tenemos al experto y a una alumna, ¿cierto? ¿Formas parte aquí del tema del encuentro o viniste nada más que para el Silvo Gomero? Nada, pues queremos saludar a través de un silbo, a través del silbo queremos saludar a las islas. Pues empezamos con... nada, hola Tenerife. ¿Qué tal La Gomera? ¿Y Las Palmas? Fuerteventura. Lanzarote, qué bonita. Ahora me falta... ¿Falta alguna? La Palma. La Palma. La Palma y el Hierro. ¿Dónde aprendiste a silbar? Bueno, aprendí de mi abuelo. Él me enseñó a hablar y los maestros de la península me enseñaban el abecedario y entonces, como me daban con la regla, lo que hice fue pasarme el abecedario al silbo. Y hoy hablo como un pájaro, como un loco. Como el pájaro loco. Sí, y además me hace ilusión, ¿no?, enseñar a los canarios que La Gomera fue batida, pero batida a tope por los conquistadores. Llegaban a cortar las lenguas a gomeros que silbaban y entonces por eso lo llevo más en la sangre y en la raíz, y bueno, voy mostrándola porque es una identidad.
Bueno, acaban de salir de Full Monty, ¿qué tal estuvo la película? Bien, muy bien, entretenida y divertida. ¿Hubo varias proyecciones de películas, por ejemplo? Por ejemplo, la de Germinal, la de Guarapo. Mañana van a proyectar las canciones de Carla. Otra, no sé, Cyrano de Bergerac, en el nombre del hijo. Y no sé. Qué bien, ¿no? Y vimos que el espacio donde se proyectan las películas es amplio, bien organizado. ¿Qué te parece el resto de este encuentro juvenil? Bien, muy bien. Está todo muy organizado. Te lo pasas bien y merece la pena venir a campamento. Está muy bien. Loco Walter era un hombre, solamente un hombre, como tú y como yo. Loco Walter paseaba una noche oscura por su calle de Triana. Su locura es su cordura, su miseria, su grandeza. Antes quedaron tus orgías de locura sanguinaria. Antes quedó el llanto ahogado de tu mujer. Loco, porque has perdido ya tu batalla contra la soledad. Loco, porque tu vida no tiene ya marcha atrás. La camisa de fuerza te sigue apretando aún. El olor del hospital, esa maldita cápsula roja.
Thank you.
que empezamos este curso, no nos costó mucho, pues el primer día ya la cogimos. Ya lo cogieron. ¿Y todos los días vienen aquí? Sí, todos los días, desde las 11 de la mañana hasta las 3 y media. Hasta las 3 y media, y aprendieron, ¿no? Sí, es fácil, es muy fácil y divertido. Sí, y a ver, ¿qué se necesita? ¿Pesa mucho la piragua? Hay que tener un poquito de fuerza, pero sacas unos músculos rápido. ¿Y el chaleco? El chaleco es imprescindible, pues si te caes en mar adentro, pues... Pero es incómodo, ¿sabes? Al tenerlo, si te caes, es incómodo de al nadar. ¿Y qué les ha parecido? ¿Cómo se ha desarrollado este evento de Azarú? Bastante bien, porque hay gente de todas clases y nos relacionamos todos muy bien. Y cuénteme, porque hay una cantidad de chicas impresionante. Vamos, yo creo que hay más chicas que chicos. ¿Qué piensan de eso? Súper bien, porque conoces a un montón de gente y cada año viene más gente. Y toda la gente que hemos conocido piensa volver el próximo año también. Y cuénteme, ¿no les ha dado miedo? ¿Vinieron un grupo de chicas solas? Nosotras fuimos cuatro. ¿Y no les dio miedo a lo mejor venir aquí solo chicas o no? No, porque enseguida nos empezamos a conocer un montón de gente y todo el mundo se lleva súper bien. El miedo que nos dio fue cuando llegamos al sur, a los cristianos, y veías las pintas y decías, yo, ¿dónde nos metimos? ¿Y luego qué? ¿Te llevaste por las pintas? Y nada, está, sí, nos llevamos bastante bien todos. ¿Qué vas a hacer ahora? Tirarme de un puente. ¿Tirarte de un puente? ¿Es la primera vez que lo haces? Sí. ¿Y cómo te sientes? Pues nervioso. ¿Nerviosa? ¿Por qué? Cuéntame. Porque me voy a tirar de una altura bastante grande y tengo vértigo. ¿Y tienes vértigo? ¿Te estás quedando aquí? Sí, en el paso. ¿Y qué te ha parecido? ¿Cómo se está desarrollando todo? Pues bastante bien. ¿Bastante bien? Me ha pasado el calor. ¿Qué otras actividades has hecho? Pues ninguna. ¿Esta es la primera? Sí. Llama la atención que se reúna gente de las siete islas, un sentimiento de unión muy fuerte. Sorprende a veces también otro tipo de sentimientos, así un poco independentistas, me parece. ¿Cuáles son tus ideas, tus sentimientos acerca de la unión y de la independencia? Mira, yo valoro enormemente, yo llevo contacto con gente joven por mi trabajo como maestro y he asistido a muchas cosas en los últimos 15, 20 años. Que un colectivo de gente sea capaz de hacer este milagro sin subvenciones, a veces con persecuciones más o menos encubiertas, me parece una pasada. O sea, hoy voy a hablar de los Boy Scouts, mis hijas han estado ahí. Es decir, existen organizaciones juveniles que trabajan con gente joven, que mueven a muchos jóvenes. Pero desde luego lo que la gente esta de Azarú está haciendo es que es una pasada. Bien, que además algunos de ellos sean independentistas y que lo expresen, que lo puedan expresar, al tiempo que otros que no lo son vengan aquí y puedan disfrutar. Mi hija me decía, es que estoy haciendo un curso de piragüismo. He visto por aquí un profesor de Silvo Gomero. He visto a compañeros de La Palma que son magníficos saltadores, han estado dando un curso de salto del pastor.
al tiempo que he visto ahí haciendo con piteras unas congas, ¿no? Es decir, me parece una oportunidad preciosa, me parece un milagro, me parece un milagro además que habría que apoyar. Y sobre todo, insisto, me parece precioso también que incluso la gente que tiene ideas políticas sobre el futuro de Canarias, dispares o distintas, las pueda manifestar sin problemas, sin que eso sea ningún problema para nadie. Me parece una maravilla. Otra cosa es lo que yo voto o no voto en las elecciones, pero eso ya no le interesa a nadie. Yo creo que a la gente lo que le interesa es mi música, ¿no? Rogelio, vayamos también hacia el tema de ya lo insinuabas, de la unión de toda esta gente joven. Bueno, el hecho de ser isla, el hecho de ser isleños, es un fenómeno que para mí, como vasco que llego hace 20 años, sigo siempre preguntándome por esa realidad. Es decir, antes bromeaban en el coche, oh, es que los palmeros son de esta forma. He conocido cosas con el tiempo que, es decir, la isla menor frente a la isla mayor, ¿cómo sienten los palmeros sobre los palmeros que se fueron? Pero todavía contra más menores la isla. ¿Y cómo sienten los gomeros frente al gomero que se fue y regresa? Es decir, es difícil. Ser canario es hermoso, pero es difícil. Yo he aprendido en los libros, y lo he visto cuando fuimos a Venezuela, que el canario se descubre a sí mismo como canario precisamente en América. O sea, tuvo que ser en la emigración, tuvo que ser en Cuba y en Venezuela, cuando los canarios de las distintas islas dicen, tío, pero si somos la misma cosa, ¿no? Si somos isleños, si somos... que es como los conocen allí. Entonces, ¿cuánta gente joven el viaje de fin de curso sueña y dice, nos vamos a Barcelona, nos vamos a ir a París, a Disney World, y de repente no conocen ni las islas, ¿no? Entonces, me parece, hoy en día hay medios, hoy en día hay compañías navieras que lo hacen posible, ¿no? Las islas, cada isla es un mundo. Conocer Tenerife, aunque vivas en él, conocerlo de verdad, no es tan fácil conocerlo. Pues, y conocer cada una de las islas igual. Entonces, ver aquí a los canarios sintiéndose canarios. Antes hay una cosa que también he aprendido porque me la han contado. Cuando solo había una universidad, la universidad era el punto de encuentro. Hoy hay dos universidades. Puede ocurrir que jóvenes de Gran Canaria o jóvenes de Tenerife o de las islas nunca tengan a lo largo de toda su formación la oportunidad material de encontrarse con jóvenes de otras islas y exclamar. Decir, oye, pues si los chicharreros, pues si no pasa nada, si lo que vimos en la televisión, en los carnavales, en relación al fútbol, si ese enfrentamiento es mentira, ¿no? Entonces, que haya un espacio para el encuentro como ahora es este, en torno a la música y a la cultura canaria, me parece, insisto, una oportunidad magnífica. Llegaste hoy, no tuviste la oportunidad de gozar de todo el feeling, ¿no? Que no, hay pero tuve la suerte de estar en una conferencia, una especie de charla, debate que ofreció la organización para sopesar los pros y los contras del encuentro. Y me he hecho una idea más o menos aproximada de lo que... Es que esto es un evento bastante importante, tío. Aquí ha habido miles de jóvenes de todas las islas. Exactamente. ¿Qué te parece? Me parece genial, me parece algo... Creo que hay que estar aquí para verlo. Yo felicito a Saru por la organización de esto, a pesar de las carencias que haya podido haber en la infraestructura esta y tal. Esto está muy bien. Sí, vemos muchísimas veces, vemos enfrentamientos, ¿no?, entre islas y todo el tema,
eso queda aquí completamente anulado, ¿no? Me parece que aquí, en casi todos los sectores que no sean la burguesía, no sé, creo que es un rollo de clase, no tiene nada que ver con el pueblo, creo, espero, creo que no tiene nada que ver con el pueblo canario. Primero vendrán a por los negros y los moros, pero eso más bien no irá por ti. Tienes la piel sonrosadita, hey, porque viniste de París. Y después vendrán a por los homosexuales, porque son la raíz de todos los males. Pero tranquilo, porque en eso siempre fuiste muy normal, tú siempre sexo natural. Será demasiado tarde cuando vengan a por ti. Ser demasiado tarde ya, Ser demasiado tarde vengan a por ti. Ser demasiado tarde ya. Discriminarán a los deficientes mentales, porque ellos no pueden producir. E irán contra la mujer trabajadora, hey, porque su sitio no está ahí. Y perseguirán a toxicómanos en rehabilitación, en toleración, no lo vi. Y seguirás haciendo oídos sordos a la situación hasta que vengan a por ti. Será demasiado tarde cuando vengan a por ti. Será demasiado tarde ya, Ser demasiado tarde cuando vengan a por ti. Ser demasiado tarde ya. Ser demasiado tarde cuando vengan a por ti. Ser demasiado tarde ya, Ser demasiado tarde cuando vengan a por ti. Ser demasiado tarde ya. En el norte de África, hace miles de años, vascos, euskaldunes y guanches, el mismo pueblo. Hace unos días se lo contábamos a la gente en Sudáfrica y les invitábamos a imaginar, no el norte de África, África entera, hace miles de años, el mismo pueblo, qué disparate. ¿Se imaginan con ese sueño, con esa parida y con esa luna que se escapa ya por ahí al fondo? Un abrazo fortísimo, nos veremos la próxima vez. Garaldea, no las olvidamos. Que habitaron nuestros dos pueblos en la trastienda inmemorial de una historia norteafricana aún por desentrañar. Mírelo por donde lo mire, la ocurrencia no está mal. Guanches y ucaldines bailando sobre mis barritos ancestrales. Aguruta sin perder la esquina son lancha. Guanches y ucaldines editen a enseñatico dacha. Tierra de todos, si alguien te llegó a imaginar, ¿quién podrá negarnos el sueño de un mañana en que volverás? La frontera pierde su aduana, los préstamos son sin aval, con tus máquinas, con mi azúcar, con tu arroyo, con mi volcán, y al virus de la xenofobia, juntos conseguimos aislar. La patria sana al bautismo, que se extiende de mar a mar. Y batera de toda bestera, orduta ni cunanza, tajaras de la biurrisa y toda despatadanza. Mírelo por donde lo mire, desde entonces hasta acá, el tajaras de se me encabrita, suena una espatadanza.